Javier Seriani no descansa hasta hundir por completo a Daniel Bisogno si este no le pide una disculpa pública y comenzó a revelar los secretos más oscuros de este conductor mexicano. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito Famous Close Up. Daniel Bisogno les está saliendo bastante carito a TV Azteca, y es que este canal de televisión es el único que está sufriendo las consecuencias de todos los actos cometidos por este conductor mexicano. Y es que, amigos, acaba de salir un rumor completamente enorme de que hay una larga lista de anunciantes quienes habían comprado publicidad para el 2020 y 2021 dentro de las pausas comerciales de Ventaneando. Y luego de este pleito que se encendió en las redes sociales, pues estas marcas acaban de decir: no, yo no quiero mezclar mi nombre con personas tan tóxicas como Patty Chapoy o Daniel Bisogno. Así que una de dos: o le pido disculpas al pueblo mexicano y a Javier Seriani, o simplemente se cancelan esos contratos millonarios. De hecho, esta noticia la dio a conocer el mismo Javier Seriani a través del Chismes No Like. Que habían invertido para el 2021 en Ventaneando, no quieren poner ese dinero hasta que él no me pida disculpas y no... Amigos, como ustedes lo acaban de escuchar, pues esto directamente le está afectando en la facturación de Televisa. Y lo más feo del asunto, pues, es que Javier Seriani no quiere guardarse absolutamente nada y pues ya está dándole o enviándole una advertencia al mismísimo dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Sabemos que Ricardito pues es bastante amigo de AMLO y pues él es prácticamente intocable, pero lamentablemente su conductor estrella no lo es. Así que Javier Seriani está jugándose todas las cartas con tal de poner en jaque mate a Ricardito para que eche de TV Azteca al mismísimo Daniel Bisogno. Sin embargo, el mismísimo Seriani en estos días pues ha soltado algunas exclusivas acerca de la vida privada de Daniel Bisogno, y una de las cosas que nos acaba de contar pues es que hay varias personas, varios niños muy jóvenes quienes se sienten como agobiado con la presencia de Daniel Bisogno, ya que este hombre pues actúa de una manera bastante fea al punto de asustar a los pobres jovencitos. Chequen esto que dijo Javier Seriani. Por este señor que queriendo que le den un beso a un señor de 50 años cuando son chiquitos de... Amigos, esto realmente está bastante feo, porque el mismísimo Daniel Bisogno se podría meter en el pleito más grande de su vida si esto se llega a confirmar. De hecho, el mismísimo Javier Seriani, el argentino, pues comentó a través de Chismes No Like que ya hay una lista bastante enorme de personas contando pues detalles muy pero muy espeluznantes acerca de Daniel Bisogno. Y de hecho pues acaba de salir un Instagram Live de una persona que aparentemente no tiene miedo de arremeter y decir toda la verdad en contra de Daniel Bisogno. De hecho, chequen. Se vaya a la zona rosa y a buscar chavitos, a pagarle a escorts. Amigos, esto se está poniendo más picante que nunca, porque ya no es únicamente de que Daniel Bisogno se va a la zona rosa a pasear y pues de vez en cuando de cacería, sino aquí ya están confirmando pues que Daniel Bisogno le gusta pagar por favorcitos que se hacen directamente en la cama, pero no le gusta la gente de su edad, ni mucho menos las mujeres. Le gustan pues los mismos hombres y también bastante jovencitos. ¿Ustedes creen que Daniel Bisogno sea capaz de tanto? Amigos, también pues a través de Chismes No Like nos acaban de revelar que a través de internet encontraron una cantidad bastante grande de personas quienes piden que por favor se cierre el programa de Ventaneando, ya que no soportan ni los comentarios de Patty Chapoy ni mucho menos los de Daniel Bisogno en contra de las mujeres o en contra de personajes completamente grandes como la mismísima Yalitza Aparicio. Me encantaría saber si ustedes se han encontrado en una de estas listas o estarían dispuestos a firmar para que cierren Ventaneando. Los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.